Por supuesto que siguen sí, los coletazos del intento de homicidio a Cristina Fernández de Kirchner hace ya el primero de septiembre, ¿no? Claro, el primero de septiembre fue, la, el, fue el intento de. El primero de, de septiembre se esperan inminentes resoluciones de la justicia que en este momento va a procesar probablemente por intento de homicidio agravado por el uso de armas civil, en estado de indefensión de la víctima, etcétera, 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 a este. Ay, el nombre de los dos me acabo de. Brenda. Brenda y, y Fernando Montiel. Exactamente, ambos dos y están investigando en este momento, digamos, si pudo existir la participación de otra persona, por eso el secreto de sumario, porque se espera que haya medidas a lo largo de la noche. Bueno, y mientras espera, digamos, que. Patricia Bullrich se pronuncia al respecto. Ya está, no lo va a hacer. Me parece que tampoco Chiques. tampoco se le puede exigir algo que la presidenta del Pro no va a hacer, digamos. No, lo, no va a repudiar el, el atentado. Aparte, no. ¿qué serviría que lo haga ahora? No, no sé serviría si, de, yo, de algo. Te, te, no sé, yo creo que serviría, no sirve, digamos, lo forzado, no sirve lo impostado. Y creo que en su propio, digamos, que, que en su propio ámbito, en el más radicalizado, de alguna manera se celebra esto. Ella es así, no cree que Capital haya sido político, un ¿no? atentado ah, okay. y entonces no va a salir, digamos, porque le piden que tenga que salir a repudiar. Quien sí lo hizo fue la OEA, la Organización de Estados Americanos, condenó el ataque a Cristina Fernández de Kirchner, repudiaron el hecho sucedido el jueves pasado que puso en peligro la vida de la vicepresidenta del sistema democrático argentino y esto a veces a algunos le parece exagerado. Pero yo insisto, no tengo la menor idea de dónde estaríamos si esa bala hubiese salido. No sé, a veces digo, estaríamos transmitiendo desde un país en guerra civil. No sé si estaríamos transmitiendo. Uh -huh. claro. Pero, ¿no? Esa Totalmente. es la magnitud que me parece que hay que tomar. Carlos Raimundi está del otro lado de la línea, embajador argentino ante la OEA. Carlos Romina Mangel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Un gusto. Buenas noches, ¿Cómo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Nada, estaba escuchando el, el diálogo anterior de los con los hijos jóvenes y los recitales y, la, y los nuevos géneros musicales y me resultaba tan familiar y tan cotidiano. Ah, ¿no te, no me, te deja, no te deja moverte tampoco? No, pero tengo, imagínate, tengo 25, 22 y 20. Sí. Con, con dos hijas y un hijo, este, así que imagínate, estos diálogos son permanentes pero ya a esa edad no les da este, vergüenza sí porque nos. ya ni van con él no lo necesitan claro ya ni <laughs> no no claro. pero no pero obviamente que hay una distancia generacional mi único consuelo es que las cosas cambian con tal celeridad que la distancia que hay entre nos entre mí o yo y, y mis hijos va a ser chiquita al lado de la distancia que va a haber entre ellos y sus hijos. Ah, es una cosa sí. de venganza. Es <laughs> de decir, me voy a vengar. No, es un consuelo. No, 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 Agustín, es un, es un consuelo, simplemente. Está ¿no? bien, está muy bien, está muy Pero... bien. Está muy bien. No, yo a mí no no no, no estoy con, digamos, eh, voy condicionada, pero bueno, qué sé yo, no sé. no te muevas, mamá. ¿Qué hago? ¿Qué me quedo parada donde? Sí, bueno, claro. no le pasar a los chicos. No hay, que, no hay que hacerle pasar buenos a los chicos, es consigna. Pero no en sé. el fondo, en el fondo quisieran que te muevas, no ¿eh? ah. Logamos, te están sí? odiando en este momento que te, sí, que te alejes que te muevas que vayas del lugar lejos. donde están ellos cuál es la fantasía que voy a caer con un short de lentejuela ponéle? porque te creen te creen capaz, quizás. Te creen capaz. <laughs> Pu puede ser puede ser puede ser eh, Carlos a ver eh, bueno. lograr digo la, a partir de, de tu presencia Y de lo que vienen este dialogando sí. la OEA finalmente digamos eh, condena el ataque a Cristina Fernández de Kirchner Sí, sí, vos sabés que fue una, una sesión extraña la última, porque um, había tenido una tensión fuerte, porque hubo un contrapunto entre Bolivia y el secretario Almagro, porque todavía no ha habido respuesta convincente de la OEA por su responsabilidad en el golpe que hubo en Bolivia en 2019. Pero aún así, aún así, eh, al, sobre el final de la, de la sesión conseguimos un apoyo unánime. Digo tensión porque yo salí en defensa de, de Bolivia y discutí fuertemente con, con el secretario. Y esto podría haber predispuesto mal a algunos, algunos países, que, que son los que lo sostienen a él, y sin embargo no. Sin embargo hubo una, un apoyo, una condena, digamos, unánime y una comprensión de la gravedad. Yo reciente escuchaba, y, y casi textual, yo, yo comencé la intervención mía. Diciendo, para ponderar la magnitud, la, la gravedad de este, de este episodio, hay que pensar cómo, qué, cómo estaría la Argentina y cómo estaría la región si la bala se hubiese disparado. Y, y eso creo que generó una comprensión de la gravedad, una comprensión que me pareció mayor a nivel de la región, este, incluido los Estados Unidos, incluido Brasil incluidos gobiernos que están muy lejos del, del pensamiento del gobierno argentino, pero sin embargo hubo un reconocimiento a la gravedad institucional del, del hecho. Y además, para ser completamente franco también, hay un reconocimiento internacional a, a Cristina. ¿eh? O sea, no es solamente la vicepresidenta de la Argentina, sino es Cristina, es una identidad en sí misma en muchísimos países, la gran mayoría... De los países de la región. Así que a mí me, me, impactó, me impactó que tener ese apoyo a nivel de gobiernos que en Argentina serían opositores, pero que repudiaron el hecho, y no lo podemos conseguir en, en Argentina. ¿no? Ahora, que, Carlos, bueno, vos, vos recién que decías, que es Carlos Raimundi, embajador argentino ante la OEA, ante el repudio del ataque, el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Yo realmente no sé, digamos. me parece que es como es, es difícil de, me, de, de, de medir si esto tiene que ver con la figura de Cristina Fernández de Kirchner o, como decíamos recién, con el valor democrático que creo que la región eh, ya eh, consolidó y no y no discute. Eh, de hecho, estaba leyendo a la representante colombiana que hacía referencia a esto, ¿no? Condenar este tipo de hechos y manifestaciones de odio e intolerancia política que socavan los valores democráticos y la convivencia pacífica de nuestras naciones. Donde vos metes, esto, es, esto tiene que ver con Cristina, me parece que es donde se arma, digamos, el, el, el debate político por ahí más chiquito, ¿entendés? Pero digo en, en, no, pero en, en permite, términos como partidarios. Me permite, no, pero esto, me, esto que decís me permite hacer una, una aclaración y una diferencia. A ver. Una cosa es la gravedad institucional y que ahí, indudablemente, lo que está comprometidos son los valores democráticos. Es el pacto fundacional de la democracia, donde vos estableces un debate muy fuerte, con antagonismo de ideas, acalorado, impetuoso, son los debates que yo doy todos los días y lo he dado todos los días de mi vida, pero siempre sobre una base de reglas de juego, donde lo que no está en discusión es la vida, es la violencia institucional, etc. Quiere decir que eso es una cosa. Yo decía como valor agregado a eso, no porque sea o una cosa o la otra, sino como valor agregado. La trascendencia de la figura de Cristina. Pero eso, pero coincido con vos, que el problema aquí es la gravedad institucional y que, y, y el haber, y, y que está en peligro el pacto democrático que tiene un límite, que es la vida, que es la posibilidad de, 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 la, de la palabra y no la eliminación del oponente, sino la discusión con el oponente. Ahora, Carlos, ¿vos crees que si esto hubiese sucedido, digo, bueno, ahora se, ha, se, ha, han, este, se han escuchado bastantes este, gestos de repudio por las amenazas a Mauricio Macri vía Twitter, pero digo, si esto le hubiese sucedido a Macri, ¿vos crees que la OEA hubiese reaccionado de la misma manera? Sí, yo, no, sí, 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 yo supongo que sí. Es más, si, si hubiese sucedido... Yo hubiera tenido que, que, que hacer un, un llamado de atención con esto y un pedido de condena también lo hubiera hecho, no, no, ¿no? Por supuesto, ¿no? No, porque Romina, nosotros, ya te digo, tenemos diferencias de intereses muy fuertes. Vos imaginate que entre un, un, un fabricante que para salir de precios cuidados te cambia la etiqueta del, del paquete de galletitas para que no esté controlado, aunque sea la diferencia de un gramo o un tipo que, tiene, que está lleno de plata y que sigue especulando con que no vende la cosecha, porque para esperar a que se devalúe, y, y el pueblo que tiene hambre, y la, y la niñez que tiene hambre, hay antagonismos muy grandes. Ahora, jamás, jamás yo le desearía ni la muerte, ni la desaparición, ni nada. Esto es una lucha por convicciones, pero, pero jamás... Eh, "Yo justificaría un atentado contra la vida de nadie ni contra el más feroz de mis oponentes, porque entonces estaría transgrediendo un límite ético central que ya no va contra el discurso de la otra persona, sino que va contra el ser y eso es inadmisible. eso rompe cualquier digamos uno su, suponía y, y, y creo que esto no está pasando solo en Argentina? ¿eh? Hay una radicalización muy fuerte en, en muchos lugares, del, no diría que en todo el mundo, pero como mínimo en lo que llamamos la cultura occidental, Europa, América, hay un fenómeno parecido de mensajes de odio, de instigación a la violencia y todo eso. Pero de nuestro lado no está eso, eh, no, no lo puedo equiparar, no puedo decir que como se radicalizó ese mensaje, eh, del otro lado, de nuestro lado exige, existe una cosa similar. En absoluto, eso es lo que nos diferencia. Ahora, Carlos, déjame que te haga una pregunta, porque decís, bueno, esto es lo que nos diferencia, no hay que radicalizar lo, los discursos, recién hablábamos, digamos, de, de, de condicionamiento. Eh, entiendo, corregime si, si esto no es así, que hubo una presentación pidiendo un juicio académico a Martín Tetás porque relativizó... El ataque a la vicepresidenta. Eh, Martín Tetaz no es merecedor del honor y la responsabilidad que requiere ejercer como docente en nuestra querida universidad. Entre los que firmaron, entiendo que está el ministro de Justicia bonaerense Julio Alá, que el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, eh, Alejandro Eslócar, y vos. ¿Vos firmaste esto? Sí. sí. Ahora, sí, ¿a sí, vos yo, no te yo parece firmé que esto.? pertenezco. Sí. Pertenezco a un colectivo de docentes de oh. la Facultad de Derecho de La Plata. Sí. No, no fui el que lo redactó. No, está pero bien, sí pero lo firmaste. Me siento, pertene me siento perteneciente a ese, a ese espacio de pensamiento, a ese espacio de... Ahora, de ¿No, pero, ¿no te parece que domina... atenta justamente, perdón, eh, contra lo que decías recién es Carlos sí. Raimundi, no, de, de no, no radicalizarnos, no. De, de dejar, digamos, no, que, lo, que el otro piense no, te, diferente? No, y te digo por qué, pero, pero, no, pero por eso, pero por eso. Pero entonces pongamos en claro una cosa. ¿Qué tiene que ver una opinión donde un grupo de docentes piensa que otro docente, por haber dicho que no había violencia política, que de ninguna manera creía que esto era un atentado, etcétera? Y que uno diga, vamos a hacer una cosa. Él piensa así, muy bien. Hay instancias institucionales en los ámbitos académicos, como los tribunales académicos, etcétera, que, donde se pueden presentar las partes y decir cuáles son sus opiniones. ¿A vos te parece que es comparable hablar de la radicalización cuando uno no se compromete con repudiar un atentado a la vida con una pistola a 20 centímetros de la, de la, del cuerpo de una persona con pedir un juicio académico que ni siquiera está planteado en esos términos? ¿eh? Digo que hubiera sido la consecuencia institucional. No es merecedor de lo pero no tiene la libertad de pensar digo Amaro lo dijo en términos eh... pero en qué momento negó el atentado Tetas perdón eh. yo no yo no recuerdo yo sí recuerdo que Tetas dice eh, no me voy a poner en defensor de Tetas porque incluso no coincido con lo que él dice porque él dice no es violencia política o sea lo que dice es no cree, él no cree que hay una organización política detrás de este, de este intento de asesinato. Porque no hay ningún movimiento político armado, ni nadie adjudicándose lo que hasta Perfecto. ahora parece ser una torpe acción de un desequilibrado, desequilibrado sin conexión con la política que dejó en evidencia el fracaso de la custodia. Eso dijo Tetaz. Pero ¿en qué momento niega Perfecto. que esto es un, atent un intento de atentado? No, 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 no. Dijo, no. Bueno, yo sinceramente, miren, yo estoy acá, no, no sigo todos los programas de televisión, todas las declaraciones que hace él ni nada. Lo que digo es, en todo caso, en todo caso, lo que uno está proponiendo es una salida institucional. Es decir, ahí está su lugar, hace su defensa, la defensa de su posición. Hay un tribunal académico integrado por todos los, los grupos, es público. Él expone lo que piensa y, y del otro lado quienes la, pensamos de otra manera exponemos lo que pensamos y se llega a un veredicto y se terminó pero es, Carlos la comparación hace que ustedes me están haciendo no, pero te conozco hace mucho tiempo ¿Sos es, un con un elemento, no, es con sos un, un elemento es con un tipo inteligente vos sabés la, viol la violencia que pero es la violencia que conlleva llevar a alguien digamos para juzgar si puede o no ejercer la profesión o digamos la docencia en la facultad por algo que piensa ya se hizo un juicio académico una vez Raimundi en la Universidad de la Plata Mira, yo no, no la verdad que no lo recuerdo, no lo sé, pero qué, no sé cuál es la relevancia que yo te responda si sí si no 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 lo sé, no lo sé. No, bueno, no. nos permite entender la magnitud de lo pero, que están queriendo pero, hacer, lo novedoso, lo relevante. Por eso, porque es algo que por lo menos yo no tengo registro de que haya sucedido. Entonces le pregunto porque si esto nunca pasó en la historia y es la primera vez que pasa, digamos evidentemente, ustedes están considerando que es algo mucho más grave de cualquier otra cosa que haya pasado en el pasado. No. Bueno, sí. Yo mira, yo pienso que es grave. Este, yo pienso que es grave, pero en todo caso estamos proponiendo una salida totalmente institucional, con garantías de, de proceso, con la posibilidad de un debate público. En definitiva, se arma, un de, se abre un debate público. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ustedes tienen una opinión. Yo tengo otra opinión. Y no, 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 poniendo... que, no, no, no no es que no, no, no es que no. nosotros tengamos una. A mí me parece realmente, digamos, este, que tiene una carga de violencia significativa es sí, claro. llevar por, el, por algo que piensa y que ha expresado alguien a tener que dejar el cargo y además lo que vos decías recién es se abre un proceso institucional, tiene la posibilidad de defenderse, digamos, todo esto y yo te podría decir lo mismo respecto del juicio, por ejemplo, sin embargo no se vive así del juicio de vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner eh, que tiene lugar ahora, digo, sin hacer un paralelismo, pero se entiende, ¿no? Sí. Sin embargo están convencidos, sí, pero... digamos, que hay animosidad, que no tiene pero posibilidad sí, de defenderse, sí. que está siendo perseguida. Pero, no, no, pero perfecto, muy bien. Pero ahí están todas las instituciones y, está, y están las posibilidades de, de hablar. Cristina hizo un alegato público a eso, porque si no estamos, estamos como poniendo en el mismo nivel cosas que no están al mismo nivel. Mirá, cuando yo, yo leía este, esa esa tapa que después la tuité a Cristina, ¿no? Dice la condena que seguramente será y la bala que no salió. Entonces, estamos comparando. Y la clarino hoy, sí. Porque, en última instancia, Romina, yo en, en ese comunicado, si vos lo lees bien, en ningún momento dice ni que se tiene que ir de la universidad, ni siquiera menciona la alternativa del juicio. ¿eh? Dice, no lo creemos digno de expresar, como no creería digno a los jueces, a, Rosen, a Rosencrantz y Rosati, que aceptaron ser nombrados miembros de la corte por comisión y son docentes de la facultad. Y uno tiene todo el derecho de decir, miren, la verdad, yo no quiero formar ese perfil de abogados. No quiero formar ese perfil de abogados. Este, y bueno, y en última instancia... Pero vos crees es que Rosencrati y Rosati también, comparar, también deberían, digamos, ser, ser sujetos de un juicio académico? ¿Sabes qué pasa? Que vos me, pero, pero Pero espera, pero pensá una, pensemos un segundo una cosa. Pensemos juntos, Dale. Vos, sí. me, llamás, vos me llamás para ver la condena al atentado contra Cristina. Sí. Y después le damos a la nota el mismo nivel de trascendencia discursiva y mediática, es decir, nos está llevando más tiempo esto que lo otro. Como si, tu, eh, como si estuvieran en el mismo rango. No, no, están que estamos, mismo no rango. porque si vos no nos diría podés, que estamos relativizados. No me puedes no decir, no me puedes decir que de un lado están los que intentan matar con una pistola y del otro lado estamos los que creemos que hay determinados pensamientos que tendríamos que poner en tela de juicio no, para claro. ver si pueden ser o no, no docentes no, de la, la, de la no, universidad no, la verdad que no, no estamos no. en el mismo rango. no no, entonces, bueno, no entonces, en ningún momento no, lo lo no en ningún vale. momento lo pusimos entonces, admitas, así entonces, en ningún no momento subestimamos lo que pasó no en ningún momento hicimos eso eh. no, 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 no 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 la verdad que no te lo admito porque no porque hay gente del otro lado que está no. escuchando y están viendo lo que pasó en esta nota no eso no pasó por eso por eso, pero perfecto, pero entonces, entonces, primero que nada, convengamos eso. Vos me puedes decir, mira, Carlos, yo creo que ustedes están equivocados, me parece que se excedieron en esto. Perfecto. Es lo que dije. Ahora, hay una persona, hay una persona, que dice, no, no recuerdo exactamente las palabras, lo que se pone, porque además me da la impresión que desde la Argentina ponen como que dos de las personas que fueron más reticentes a reconocer la gravedad del atentado fueron Tetaz y Bullrich que me parece que darle una entidad a este, a este muchacho tremenda que, que, que no sé que creo que no la tiene pero bueno no importa este entonces eh, bueno muy bien hay alguien que podría decir no mira ejercieron su libertad de... y sí perfecto y perfecto y discutamos en ese nivel me pueden decir no mira es exagerado pedir el juicio universitario yo no puedo admitir eso Ahora, en última instancia, lo que hicimos nosotros fue poner en debate y al descubierto un pensamiento. Pero vos no crees que se ¿Con, con otro pensamiento, con un documento. Para qué... de ahí a decir que nosotros con eso podemos generar una violencia o una radicalización o una polarización similar a la que hay del otro lado, donde te ponen guillotinas en la plaza. Pero no lo hiciste vos Romina, no lo hicimos nosotros. Favor. Pero no lo hiciste vos y no lo hicimos nosotros, Carlos. Dios, yo no lo voy cosa? a poner en tu. No lo hicimos nosotros, equiparar una cosa con la otra. No, 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 por eso. Bueno, primero que nada, entonces reconozcamos eso. Listo. De... A partir de ahí, discutimos en otro nivel que no tiene nada que ver. No, porque si vos me preguntás, Carlos, pero a vos no te parece que si de un lado estamos de acuerdo en que hubo un atentado grave, pero del otro lado vos le pedís a un docente que no puede ser docente en la universidad. Me estás poniendo en el mismo nivel las cosas. Aún no lo hayas eh, dicho explícitamente. Carlos, sabes que. Romina, eh, vos sabés que comunicativamente es así. No, ¿no? yo te de, de, de verdad te, te respeto, te conozco hace muchos años, pero no 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 voy a permitir que vos me digas a mí cómo tengo que hacer la nota y cuáles son las cosas que estamos planteando cuando. No, esto está clarísimo. Vos hacés la nota digamos. como quieras y yo. No, y yo opino, no, no, no y yo opino, decía, Si arrancamos de este lugar, no. La verdad es que si vamos a. Podés, pero si vos podés. Pero si vos podés opinar sobre lo que digo yo. Vos, yo no pero vos también para eso te llamé para escucharte te parece que no. Pero no, terminás no me diciéndome no que banalizo escuchara? el atentado porque lo pongo en el mismo lugar de no, no un dije, pedido de No, No dije que a... banalizás. Bueno. No, no dije eso. No, no dije eso. Lo que digo, espera, pero vamos a poner clarito. Lo que digo es que si vos me decís, mira, Carlos, entendemos la gravedad del atentado, qué sé yo, pero ¿no te parece que del otro lado. También hay una radicalización cuando ustedes piden que un dos, ¿y te parece a vos que una cosa es equiparable a la otra? ¿Pero no fue lo que planteamos? Es un diálogo de locos, no lo este, ¿eh? No, pero no me lo planteaste así. No, no me lo planteaste así. No, a ver, hablamos de la OEA, de la condena, de lo que significa el atentado, venimos siguiéndolo en este equipo. Nos queda claro. clarísimo, arranqué diciendo que podríamos estar ni siquiera transmitiendo, sino en guerra civil. Uh -huh. Y después te pregunto eso, si no te parece y... violento alguien por lo que piensa llevarlo a un juicio académico. Y a vos te parece que estoy poniendo, digamos, pero, la situación en, en una situación de equidad pero ¿por qué de es par? violento. Pero, pero porque es violento, mira, primero que no ni siquiera habla de juicio académico el comunicado, pero suponete que la consecuencia, la derivación lógica de lo que nosotros planteamos en el comunicado, hubiera sido un juicio. ¿Qué tiene de violento? ¿Más institucional que un juicio? ¿Más público un debate que un juicio académico? A mí, a mí ojalá me llevaran un juicio académico contra Rosenkrantz con todas las cámaras y yo le pudiera decir lo que pienso y él pudiera decir también lo que piensa. Ojalá. A mí, es una cuestión institucional. Gente, a mí, la Pero yo tengo derecho no. de pensar que enjuiciar gente y poner, digamos, justamente digamos, en lo que significa un tribunal académico a alguien por lo que piensa me resulta no. violento. Y te lo estoy diciendo en estos términos. Sí, me resulta y suponete, violento. Suponete, pero pero escúchame, suponete que el tribunal, como está compuesta, digamos, la estructura de la universidad o de la facultad nuestra y demás, hubiera decidido, no, este, lo que dijo Tetás es totalmente legítimo, si hubiera invertido la, la, la cuestión, hubiéramos quedado nosotros en, en desventaja, digamos, ante la, ante la gente, hubiera él tenido razón, le hubieran dado la razón, y hubiera sido, no, no es violento eso, Romina, eso es lo que te estoy diciendo, lo que, lo que te quiero decir. Te, te llamé no te, te para pedir tu opinión, esta es tu opinión y queda, queda clarísima. Carlos Raimundi, embajador argentino ante la OEA, de verdad, muchísimas gracias por esta charla. Bueno, bueno, bueno. Un abrazo. Radio con vos.